Perros, tengo un desmadre aquí, necesito acomodar porque aquí vamos a empezar a hacer los reviews o vamos a platicar sobre los juguetes y hoy vamos a hablar sobre tres juguetes muy importantes, entonces acomodar. Ahora sí ya quedó todo limpio, vamos a hablar de esas tres figuras. Ok perros, antes de hablar de esas tres figuras, quiero platicarles qué es lo que vamos a hacer ahorita en el canal. Pues realmente sí ha sido una locura esto. Yo pensé que no iba a durar tanto esta cuarentena, pero a como se ven las cosas, yo creo que va a durar esto uno o dos meses más todavía. Y eso sí está muy estresante, pero bueno, le seguimos echando todas las ganas del mundo. Estamos siempre tratando de sacarle algo positivo a este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Por ejemplo, yo estoy tomando muchos cursos. Estoy aprendiendo nuevas técnicas para grabar. Estoy viendo muchas cosas de composición, muchas cosas de arte. Estoy tratando de salir de este tipo de situaciones con una nueva habilidad, una nueva experiencia, en el sentido de que me va a ayudar en la cuestión profesional y personal. Entonces es lo que estamos haciendo, pero vamos a hablar de esto. A mí me gusta dibujar muchísimo, es uno de los hobbies, híjole, más viejos que tengo. Creo que empecé a dibujar desde los 8 años, algo así, pero nunca lo he hecho constante. Siempre es de que dibujo un ratito, hago otra cosa, dibujo otro ratito y así. Entonces ahorita lo que estoy tratando de hacer es incorporar estos dibujos en el blog. Ya verán después cómo lo vamos a incorporar. Pero para esto he estado buscando muchos libros de referencia, porque me gusta hacer eso, ¿no? Me gusta agarrar libros de referencia para tratar de no copiar arte ni estilos, sino para perfeccionar más bien mi anatomía, mi estilo de dibujo, ¿no? Entonces hay ciertos libros que me gustaban mucho, que yo veía en internet, pero no los había comprado. Uno de ellos es Creating Stylized Characters. La base de todo obviamente es la anatomía humana. Es lo más importante para poder dibujar. Yo lo que siempre les recomiendo a toda la gente que me pregunta es: no agarres un estilo que te guste de J. Scott Campbell, Humberto Ramos, John Madureira, de ese tipo de arte, sino dibuja vida real. Agarra referencias de fotografía, vete a un lugar y empieza a dibujar desde un lápiz, una manzana, un árbol, y eso te va a empezar a dar fundamentos. Luego empieza a estudiar la anatomía humana, por qué la nariz es así, los ojos. Son muchas cosas que te ayudan a dibujar mejor, ¿no? Pero este libro es muy bueno. Luego este libro ya lo tenía. Es Beginner's Guide to Sketching, Characters, Creatures and Concepts. Este libro ya lo tenía, pero lo regalé, porque es un libro increíble y es exactamente lo que les acabo de decir. Luego, por ejemplo, este es otro libro que quería comprar, pero pues nunca lo compré. Es Sketching from the Imagination. Si se están dando cuenta, estoy hablando mucho de hacer bocetos, porque esa es la base de todo. Muchas veces en dibujar, más vale la cantidad que la calidad. Y déjame explicarles por qué. Ahorita lo más importante para ser un buen dibujante es: no tienes mucho tiempo para dibujar. Ponle que te dedicas media hora, ojalá una hora pudieran. Te dedicas una hora, que es lo que yo estoy tratando de hacer, hasta dos horas. Y no quiero en una hora dibujar un dibujo y detallarlo lo mejor posible. ¿Y qué tal que mi anatomía quedó mal o que eso? Y nada más estoy agarrando errores. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es hacer en una hora, dos horas, hacer 30 dibujos rápidos, bocetos, y cambiarle, quede bien o quede mal. Pero lo que estoy haciendo es que estoy acostumbrando a mi mente y a mi mano a hacer trazos limpios, a hacer trazos bonitos. Y eso es lo que estoy practicando ahorita. La verdad me apasiona mucho el dibujar. Y como mucha gente me lo ha pedido, se los estoy compartiendo. Este es otro libro buenísimo. Se los recomiendo. Y compré dos sketchbooks de Loish. Loish es un artista que a mí me impresiona cómo ha avanzado en tan poquito tiempo. Ahorita voy a poner un dibujo de antes y el después de Loish, cómo dibujaba. Es impresionante. Era una niña que dibujaba normal, bonito, pero de repente subió su producción impresionante. Y ahorita es uno de mis artistas favoritas. Tiene un estilo increíble. Y obviamente ella se basa mucho en la anatomía, pero obviamente exagera, pero está padrísimo cómo dibuja. Entonces compré estos dos. The Art of Loish
y el sketchbook de Loish. Pero bueno, perros, vamos a hablar ahora sí ya de los juguetes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hablar de tres figuras. Una de ellas es mi figura favorita. Otra es la figura que yo más me acuerdo de haber jugado de chico. Y la tercera es la figura que tiene más sentimentalismo en mi vida o que representa algo o una etapa muy importante en mi vida. Vamos a ver si adivinan cuál es cuál. Me interesa saber si le pueden ustedes atinar cuál de estas tres figuras es la figura que más historia, más sentimentalismo tiene para mí. ¿Cuál es la figura que yo me acuerdo con la que más jugué de chico? Y tres, mi figura favorita.